Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros y con tu espíritu. Primero, nos alegramos mucho con este domingo ya cuarto de Pascua, que sobre todo la Iglesia quiere dedicar a recordar a Cristo como buen pastor. Y sabemos que esto se suele celebrar de una forma especial, agradeciendo las vocaciones que Dios llama a que sean guías de las comunidades. Aquí veis a muchos sacerdotes que con su sacrificio, su entrega, su oración, pues van tratando de llevar muchas almas a Dios, al cielo. Pues vamos a agradecer por todos los sacerdotes que Dios nos ha enviado a la Santa Iglesia Católica, y también pedir por las vocaciones, para que Dios siga enviando pastores a nuestras familias, a nuestros países, a nuestras diócesis, a la Iglesia. Vamos a dar la bienvenida a alguno de los grupos. Leo algunos de los grupos que estáis aquí presentes, pero todos se sientan bienvenidos a esta Eucaristía. Está la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Fuentes de León de Mérida, Badajoz. El grupo del Padre Cándido Otero de Mondoñedo, Ferrol. Parroquias de Concelo, de Berín y de Oimbra, de Urense. Coro de San Pío X, de La Coruña, Santiago Compostela. Parroquia de San Vicens, de Terrassa. Grupos Familia Santa María, de Santiago de Redondela, Tuy Vigo. Y el Grupo Mariano de Oración, de Valladolid. Seguramente habrán algunas otras personas, pero también pues las damos la bienvenida. Nos hemos conectado ahora a través de los medios de comunicación en esta celebración, especialmente las personas enfermas las vamos a tener muy en cuenta. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse del Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escuchará mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Quienes van a misa todos los días, habéis escuchado en estos días pasados que Cristo nos estuvo hablando, o la liturgia nos presentó a Cristo como el pan de vida. Ahora nos presenta a Cristo como el buen pastor. Yo encontré una cosa muy simpática que tiene que ver con el Evangelio y nos ayuda a comprender más esta fiesta, este domingo de Pascua. Dice: ¿tú conoces los siete yo sois de Cristo en el Evangelio? ¿Tú los conoces? Pues ahora te los voy a decir. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Quien esté unido a mí tiene vida. Cuando se separa el racimo de la vid, perece. Lo digo porque estas cosas nos tienen que tocar el corazón. ¿Quién de nosotros? Yo me encantaría decirte, si me sigues, te doy el cielo. Yo no puedo. Él sí. Él sí lo dice. El que venga a mí, el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida en mí y yo lo resucitaré. ¿Quién puede prometernos algo así? Sino Dios. Yo soy la vid verdadera. Si queremos tener vida, necesitamos estar unidos a Dios. Dios tiene que ser esa savia, a través de la gracia en nuestra alma, para mantenernos en vida, para poder vivir. Hay una expresión que es un poco fea, pero lo vais a entender. En el mundo hay muchos cadáveres vivientes. ¿Qué está diciendo? Que están muy vivos humanamente, pero que si están en pecado mortal, su alma está muerta y van por la vida porque se han separado de esta vid. Y tenemos que, ya llegaremos al momento del buen pastor, precisamente esto es lo que tiene que tocar nuestro corazón. No tener razón, es verdad, Padre, hay mucha maldad en el mundo, hay muchos malos, mire cómo estamos. Perfecto, ¿y? La pregunta es, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué quiere Dios que haga yo para esos racimos que ya se han secado, que se han convertido en uvas pasas, que se vuelvan a convertir en uvas nuevas? Se las voy a soltar. Me da mucha risa. Yo es que ya vivo aquí, ya me voy haciendo viejo y las cosas ya me van, las voy viendo. No se te ocurra, para que lo hagas, no se te ocurra hacer una pregunta peligrosísima aquí en Fátima. No se te ocurra. No se te ocurra decirle a la Virgen: Madre, ¿qué quieres que haga yo por ti? Porque te vas a meter en un problema. Te va a responder
y te va a decir: hijo, ayúdame a salvar almas. Ayúdame a salvar almas. Ese buen pastor que estuvo dispuesto a dar la propia vida, no la necesitaba dar por él, la entregó por nosotros, para que tú y yo tuviéramos vida. Y no solamente esta vida, sino vida eterna. El cielo está abierto porque Cristo ya venció. Estamos todavía de Pascua, en la celebración litúrgica de la Pascua. Por lo tanto, sigue todavía llegando esa fuerza de la victoria de Cristo resucitado. Y la Virgen nos va a decir: hijo, deja todo y vete a anunciar el Evangelio. Deja ya tus hobbies, deja tus egoísmos, deja de pensar en ti mismo y sal al mundo que se está muriendo en la oscuridad y sé una luz. Aquí veo una vela encendida. Sabemos que en el rosario encendemos la luz y es preciosa la procesión del rosario de las velas. Pues ve al mundo y sal a ser una luz. Segundo, yo soy el pan de vida, el alimento del hombre. El hombre necesita amar. Hoy leía una frase, no recuerdo de qué santo, porque leo muchas frases de santos todos los días y me encantan. Decía: la caridad con la vida cotidiana se va debilitando. ¿A poco no? Te voy a poner un ejemplo que le pasa a todos. Venís a Fátima y bueno, sentís que estáis en el cielo. Rezáis tres rosarios, venís a misa, aguantáis la homilía del Padre, aunque sea larga, no hay problema. Llegáis el lunes al trabajo, levantarse. El jefe, ¿no? ¿Cómo lo va a perdonar al jefe? El marido, la discusión del lunes, porque ¿quién va a comprar la carne? No sé qué. O sea, ¿y qué pasó entonces en la peregrinación de Fátima? ¿No habías quedado encantado? Madre, ahora sí yo quiero ser tuya, quiero salvar el mundo, etcétera. Y el lunes, como vas cansado del viaje, Fátima parece que se olvidó. Y decía este santo: necesitamos la Eucaristía para volver a encender la caridad de mi alma. La Eucaristía mantiene la caridad viva en los corazones de los hombres. Y por eso los hombres están capacitados para amar, para entregarse. Y si fuera necesario, hasta el martirio. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Soy el único que puede iluminar las mentes y los corazones. Yo estoy totalmente sorprendido, pero no por lo que nos está proponiendo la cultura de hoy. Estoy sorprendido porque nadie está diciendo que no. Yo, por más, no me canso de decirlo, ideología de género, la revolución que está destruyendo la humanidad, ¿quién se está oponiendo contra ella? Todos estamos diciendo amén. Y es lo más pernicioso que le ha pasado a la civilización humana. Y nos está tocando vivir a nosotros, a tus hijos, a tus nietos. ¿Quién se está oponiendo contra eso? ¿No te preocupa que maten a tu hijo, la alma de tu hijo o de tu nieto? ¿No te interesa? Tenemos que decir al mundo basta, porque la luz del mundo dice: esto va contra el hombre. ¿Por qué cayó el comunismo? Aunque siguen las ideas comunistas. ¿Por qué cayó el comunismo? Porque iba contra el propio hombre. Y esta ideología, no me digas que favorece al hombre. Lo autodestruye. Y encima le dice que es un bien. Y la persona se lo cree al inicio. ¿Sabes cuándo se da cuenta que es perniciosa? Cuando su alma y su cuerpo están destruidos. Ahí se darán cuenta. Bueno, podría seguir hablando. Cristo es la luz del mundo. Y parece que las tinieblas están... Mira las leyes inicuas que estamos aprobando. Los políticos que estamos votando, que son contrarios contra la familia, contra el aborto. Y parece aquí que nadie... A mí, fíjate, me dijo, me dolió muchísimo, ¿eh? No se me olvida. Un consagrado me lo dijo. Si me lo hubiera dicho un ateo, bueno, ni caso le hubiera hecho. Un consagrado. Dice: el tema del aborto es un tema perdido.
¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo podemos soltar ya la bandera que Cristo puede cambiar la humanidad? Es verdad que hay 50 millones de abortos al año y esto es gravísimo, pero no me digas que está perdida esa batalla. Si tú ya estás vencido, ¿cómo te vas a lanzar a un campo de batalla? Yo soy la luz del mundo, he venido a iluminar al mundo, le he venido a decir al mundo dónde está la verdad a la cual tenemos que defender. Yo soy la puerta para entrar a la eternidad, a la felicidad. Todo tiene que pasar por Cristo. Si queremos ser felices en nuestra vida, tenemos que poner a Cristo en el centro de nuestros corazones. Cristo no reina. Mira, si hay una frase que me está viniendo en esta Pascua, yo la comparto, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, pero yo veo la resurrección de Cristo, ya ha dado la solución a la humanidad, y veo el mundo, y yo digo, ¿sabes lo que me hace decir? El mundo no ha resucitado. Sigue muerto, y decides vivir muerto. Y Él ya ha dicho, mira, ¿quieres ser feliz? Pasa a través de mí. Yo ya he abierto las puertas. Yo soy el buen pastor que cuida las ovejas. Tenemos que imitar a Cristo como buen pastor. Nosotros somos pastores por ministerio, pero vosotros también sois pastores. Los padres de familia son pastores de sus hijos. Los jefes de las empresas son pastores de sus hijos. Las religiosas que tenemos aquí delante, las hermanas consagradas, son pastores de los fieles que Dios te ponga en tu vida. No sé, aquí hay gente que no estuvo ayer. El sacerdote que predicó hablando del mensaje de Fátima, nos dejó una. Los que están ayer están diciendo, sí, padre, a lo mejor alguno de ustedes no durmió. ¿Eh? Y la voy a repetir para los que no la escucharon. Dijo, probablemente hay personas en el infierno por las cuales tú eres responsable. Porque no rezaste, porque no te sacrificaste, porque no les hablaste la verdad, etc. Y tú eres responsable que esas personas estén en el infierno. Te lo voy a decir con el mensaje de Fátima, para que no digas que el padre se ha equivocado. Es muy incómoda, ¿eh? Me parece una frase rompedora, ¿eh? Muy valiente. Por eso la repito, porque me parece muy valiente. ¿Qué dijo la Virgen aquí, con las palabras de la Virgen? Rezad, rezad mucho y sacrificaos por los pecadores, porque muchos van al infierno porque nadie reza y se sacrifica por ellos. Es lo mismo. Pero la ha personalizado este sacerdote. Es más como decir, es verdad, la gente no hace nada. Pero qué duro de saber que yo, por mi culpa, ya alguien que está sufriendo eternamente. No son bromas. Es muy, muy serio. Por tanto, como buenos pastores tenemos que defender todas esas almas que Dios ha puesto. Los sacerdotes lo saben muy bien, lo sabemos muy bien. Dios ha unido a nuestro sacerdocio muchas almas por las cuales tenemos que rezar, sacrificarnos, porque Dios me va a preguntar, yo no sé cuántas haya puesto en mi sacerdocio, ¿dónde están las 10,000 almas que yo he puesto delante de ti? Y yo decir, no sabía, Señor. Pero al padre de familia le va a decir, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu nieto? Porque yo escucho muchas frases, padre, no he ido a misa de domingo. Le digo, y bueno, una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ha venido mi familia a comer? ¿Qué? O sea, ¿es más importante tu familia que la misa? Oh, padre, es que si no, después ya no me traen los nietos. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te pregunte, hija, ¿por qué no ibas los domingos a misa? Porque era más importante mi familia. Sé que esto es muy duro porque muchos lo hacen, ¿eh? ¿Eh? Claro, ¿quién es el primero en mi casa? En cambio, hay una señora que decía, vosotros podéis venir, pero después de misa. Y dije lo de los nietos porque es real, ¿eh? Su hijo le dijo, mamá, si nos estás haciendo esto, ya no te voy a llevar a mis hijos. Dice, haz lo que quieras, después de misa os recibo. Esta mujer sí sabe lo que quiere, ¿eh? La vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dios es el puente entre el cielo y los hombres. Y por último, yo soy la resurrección y la vida. Él ya ha pagado el precio por ti y por mí.
¿cómo no agradecer a Dios? Pero también, ¿cómo no imitar a ese Dios que se jugó todo por ti? Ahora espera que tú te juegues todo por Él. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos hoy nuestras plegarias a Cristo, que por su resurrección ha sido constituido Señor y Mesías, y es el pastor y guardián de nuestras almas. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes y además ministros que sirven al pueblo de Dios, apaciente santamente el rebaño a ellos confiado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, dueño supremo del universo, nos guíe a todos en nuestro trabajo dentro de la comunidad humana. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor Jesucristo, que ha bendecido el dolor, se acuerde de los pobres y de los afligidos, de los enfermos y de los moribundos, y de los que sufren por cualquier causa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que aumenten entre los jóvenes de hoy el interés por una vocación de servicio dentro del sacerdocio o de la vida consagrada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios bendiga a nuestra comunidad, dé éxito a nuestros trabajos y prosperidad a nuestras familias. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También pedimos por todos esos sacerdotes, todos los que estamos aquí porque ha habido un sacerdote, sea en nuestra infancia, en la familia, etcétera, que nos ha acompañado, nos ha iluminado, nos ha instruido, nos ha catequizado. También pedimos por esos sacerdotes que han entrado en nuestra vida y que han cultivado la fe en nuestro corazón, en nuestra alma. Te lo pedimos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre, tú sabes que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha nuestras peticiones y atiende los deseos de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todo mi corazón.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: todos los que podáis nos ponemos de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra
e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, todos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Gracias por amarte.
cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, para quien no lo sepa, el santuario nos invita a consagrarnos al corazón inmaculado de María. Sabéis que este fue un pedido, una petición que hizo la Santísima Virgen. Y yo, ahora que estábamos celebrando el domingo del Buen Pastor, yo me ponía a pensar, ¿y quién más ha imitado, quién mejor ha imitado el corazón del Buen Pastor? La Santísima Virgen. Si el Pastor nos ha cuidado, se preocupa por nosotros, ha dado la vida por nosotros, la Virgen, como nadie, ha hecho lo mismo por nosotros. Y te lo voy a decir con unas palabras que ella dijo en otro lugar, que es mi casa, porque esta las dijo en México, que vosotros conocéis, la aparición de la Virgen en Guadalupe, porque después van a saltar los españoles, ¿cuál Guadalupe, padre? ¿La de Cáceres o? Fíjate qué hermosas palabras le dijo al mundo, porque no son para ese país, las palabras de aquí no son para Portugal, son para el mundo. Dice, no estoy aquí yo, que soy tu madre. Todos los que tenemos problemas, heridas, dificultades, escuchar estas palabras no te da paz. No estoy yo, estoy aquí yo que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y mi resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto en donde se cruzan mis brazos. Fíjate la pregunta que te hace. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Cuando tienes a María, ¿te falta alguna cosa más? Si ella te lleva todo, que es Jesús. Bueno, es una fórmula, una oración donde nos vamos a consagrar. Yo invito a la gente, si les ayuda, y ponernos de rodillas y entregarle nuestra vida a María. Y que ella se haga responsable de llevarnos a Dios y llevarnos a la salvación. Le vamos a pedir a algún sacerdote que nos dirija esta oración. Yo me entrego, Madre, a tu protección y a tu guía. No deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo. Ante ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en tu intercesión. Te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con tu mismo amor, para no ser indiferente a sus llamados, ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas, y unifica mi ser en la voluntad trinitaria, como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido. Madre, unido a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado en este instante de oscuridad, elevo a ti mi voz suplicante para que la discordia entre los hombres y los pueblos sea aniquilada por tu amor materno. Solemnemente te consagro hoy, Madre Santísima, toda mi vida desde mi nacimiento, con pleno uso de mi libertad, rechazo al demonio y sus maquinaciones y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame de tu mano desde este instante y a la hora de mi muerte, preséntame ante tu divino Hijo. Permite, Madre de bondad,
que esta mi consagración sea llevada en manos de los ángeles a cada corazón, para que se repita al infinito en cada criatura humana. Amén. Bendecimos ahora los objetos religiosos que tengáis. Bendice, Señor, estos objetos religiosos, especialmente las personas que lo van a recibir, para que la Santísima Virgen les lleve al Señor y el Señor prepare sus corazones para la vida eterna. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Hacemos reverencia a la Gracias.